Continuamos en Global Deporte. Dicen que los mejores programas se hacen en la pausa. Estaba viendo lo de los plays a nivel de Latinoamérica. Un comentario que quiero hacer en unos días, porque en estos días varios periodistas, encabezados por Héctor Gómez, han hecho las comparaciones de los diferentes plays, el de Colombia, Edgar Rentería, está también el de Panamá, Rucarú, el de Nicaragua, en honor a Denny Martínez, que son play con una calidad. Nosotros tenemos el estadio Juan Marichal de Santo Domingo, el estadio Quisqueya, que la verdad es que la mayor crítica son los que dogados de visitantes. Los peloteros se quejan muchísimo. Veo que en Santiago están haciendo una extensa reparación al terreno. A varios peloteros lo entrevistamos, lo han entrevistado diferentes colegas, y la queja era de que el peor terreno era el de Santiago, y Santiago está haciendo un excelente trabajo. Espero que concluya con ese excelente trabajo, porque me dirán, Joel, pero no ha finalizado. Pero se ve que están trabajando, están acondicionando el estadio Cibao para tener un terreno de calidad. Todo el mundo resalta el terreno del Francisco Micheli, que es de un consorcio privado, como todo el mundo sabe. Y también otro terreno que hay que trabajar es el terreno de los Gigantes de San Francisco también. Y resaltan el Quisqueya, que uno lo ve que es un play muy viejo, antiguo, pero uno logra ver como fanático el terreno, un terreno muy bonito, una hierba, como se dice popularmente, para que ustedes lo entiendan, una grama bien bonita, bien chula, no porque lo entiendan, porque ahora vamos nosotros ahí, una grama bien bonita, su hierbita bien, ¿verdad? Como dicen ahí. Así que espero que se haga en algún momento una inversión importante, porque por eso no se juegan juegos de Grandes Ligas aquí de temporada regular. Y sería muy bueno ver algún juego de Grandes Ligas en nuestro estadio Juan Marichal, estadio Quisqueya. Vámonos con las estadísticas, allá para finalizar el programa. Ahí están lo que temporada tiene WOG, qué temporada tiene, bateando 488 y liderando. Eso es, pero ahí están cruzadas las fotos, porque ahí están un poco cruzadas, Brian, el para compartir. Ese es el bateo, pero esos promedios, no, que Machado no está haciendo 432. No estaba haciendo nadie 432 en la liga. Así que parece que Jesús se cruzó con semanas antes. No está bateando. Machado está bateando menos. Así que, ¿será que hoy es Día de los Inocentes? Ustedes me querían agarrar de sorpresa, era. Así que Jesús, que baje aquí ya para finalizar. No, hoy es Día de los Inocentes y parece que me estaba por sorprender. Esto sí, aquí sí, en G, debe tiene 52. Y mira, para con esa imagen de apoyo, le voy a decir ahí, para que ustedes vean que me querían agarrar como Día de los Inocentes. Voy a ver si Joel está preparado. Tyler Wall del equipo de Anaheim está bateando 375. T. Anderson batea 346. Rafael Devers 340. Sadel Bogart 336. Y DJ Martínez batean 325. Oigan lo llamativo de... Y mañana lo voy a compartir. Tres jugadores de Boston están entre los líderes de bateo. Este era OPS. Ahora sí. Entre los líderes de bateo están entre los primeros cinco jugadores de Boston, pero Boston no gana. Entonces vámonos. Y Devers tiene 52 y Machado 50 key. Aunque me ponen la foto de Eric Homer ahí, está bien cruzado, de verdad. Ahí está Francis del equipo de los Marineros, batea muchísimo, ya fue pelotero de la semana. 49, Luis Robert 47, Paul Gomez 47, Sadiel Bogart 46, Kroc del equipo Colorado está batiendo muchísimo, tiene 46, Hernández 45 y Homer tiene 45. Ahí está la foto cruzada, tiene la de Homer con la de Machado, junto. Aquí está en los ponches, pero son los que más se han ponchado en la temporada. Y lo está liderando el dominicano Framil Reyes con 52. Pero qué muchachos, me traen lo negativo. Framil Reyes con 52. Watson, que no un bateador de poder, tiene 52 también. Wilson, Guido, del equipo de Chicago, 52. Suárez se poncha muchísimo. 49 ponches en la temporada. Suárez, 48. Eugenio Suárez. Chris Taylor, 48. Dubar, del equipo de Atlanta, 47. Rodríguez de los Marineros, que también está cruzada la foto porque es el dominicano Rodríguez. Julio Rodríguez, 47. Y Bellinger, 46. Así que ahí están los líderes. Jesús, baja aquí, que ustedes están más cruzados hoy que el merengue aquel. Vámonos con la imagen lamentable ya para finalizar. Yo mañana le prometo
a mis queridos seguidores de este Global Deporte, que le voy a traer los líderes con su foto original. Tienen un cruce los muchachos, me ponen a Homer, me ponen a cosas. Así que voy a tener que darle una asesoría allá atrás a los muchachos. Ponme la imagen lamentable, lamentable de Musa Yamat. Este boxeador sufrió un infarto. Musa Yamat, de 38 años, murió durante el combate frente a su familia, cientos de fanáticos y un salón casi lleno. El atleta profesional turco-alemán, originario de Múnich, sufrió el ataque cuando estaba a punto de iniciar el tercer round. En un perturbado video se puede ver el momento en que el árbitro del combate llama a los boxeadores al centro del ring, pero justo después de sonar el silbato, Aka Yamat se deja caer en el suelo, tocándose ahí del ring el pecho con dolor y queda inmóvil en la lona. Qué triste de verdad. De acuerdo con la policía, los paramédicos que corrieron al rescate del boxeador, inicialmente fue molestado por los fanáticos, pero no hospitalizado. Sin embargo, cuando le dieron los primeros auxilios, no fue suficiente para salvar la vida. Estaba lleno, imagínense, todos los fanáticos, impresionante. Vean ese momento que lamentablemente él le da el infarto. Ahí el otro boxeador se va a un lado, el árbitro lo detiene y ya su equipo comienza a estar ahí con él. Y lamentablemente falleció este boxeador. Yamat fue el último campeón internacional de la WBF. Era un luchador invicto y tenía un récord de 8-0 que presumía de 8 nocaos. Murió finalmente en el hospital a consecuencia de un infarto. Tenía 8-0. Mira, no había peleado mucho con 38 años. Así que llegó al profesionalismo ahí un poquito avanzado. Y lamentable, que Dios lo tenga en gloria a este boxeador. El riesgo de este deporte y de cualquier otro, porque los atletas a veces llevan a su cuerpo a condiciones, lo hacen tanto esfuerzo para ponerse en condiciones que muchas veces le hacen daño. Todo el mundo lo sabe. Hay atletas que verdaderamente, y más el boxeo, que se necesita tener unas condiciones óptimas. Y así le digo a mis amigos que están viendo el programa, denle su chequeadita de vez en cuando, vayan al médico, den su chequeadita, caminen cuando puedan, caminen una hora, caminen 45 minutos, hagan ejercicio, monten bicicleta, tranquilo, cogen una música y van temprano ahora, que es bien agradable caminar, porque a las 7 de la noche todavía está de día, es decir, que usted puede salir de su trabajo, hasta después de terminar, antes del programa, o un momentico, me le roba el programa, camine por su salud, que lo importante es estar en salud y poder compartir con sus familiares. Se despide usted de Joel Acevedo, mañana es viernes, mañana estos muchachos, vamos a poner merengue y de todo, y un buen ambiente, mañana viernes 20 de mayo, para pasar un fin de semana tranquilo en familia y poder seguir disfrutando de el regalo que Dios nos ha dado, que es la vida. Así que, se despide usted de Joel Acevedo. Mañana con ustedes, si Dios me lo permite.